Shalom, les habla su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque el tiempo es corto. Este tema que les voy a dar le titulé, y el título me vino hoy en la madrugada: ¿Quién te habló mal de papá? ¿Quién te habló mal de papá? Perdón que les vuelva yo a decir, yo tuve un papá precioso en lo físico, pero me refiero en la tierra. Y sí, ¿por qué no decirlo en lo físico? Y yo platicaba hace rato con varios hermanos que cuando yo cumplía la voluntad de mi papá, recuerdo que él fue muy alto y muy fuerte. Él me cargaba, yo tendría unos 5, 6 años, 7 años, y me cargaba, y cuando me cargaba yo pensaba que iba más que raro en un elevador. O sea, pensaba yo que iba a llegar al cielo. Y me cargaba y luego me miraba y luego me ponía aquí y luego me daba sus muchos besos. Como él tenía también su barba cerrada, a veces se rasuraba y se iba dejando otra vez la barba un poquito, y entonces me picaba, pero yo sentía esos besos deliciosos. Ahora, era porque yo hacía la voluntad de mi papá, y gracias a mi papá y a mi mamá, yo llegué a ser médico cirujano. Y obedecía, yo trataba de obedecer en todo, de honrar al padre y a la madre. Y cuando alguien por ahí llegaba a hablar mal de mi papá, de algunas cosas, pongan atención, ¿quién atiende? Que decían cosas que él no había dicho, yo decía: ¿quién te habló mal de papá? ¿Quién te habló mal de papá? Porque yo sabía que las órdenes que él daba eran buenas siempre. Él no fue vicioso, no fue esto, no fue adúltero, no fue nada. O sea, me gustó mucho. Gracias, Abba Kadosh, por el papá que me diste y por la mamá que todavía tengo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay una carta de Rav Shaul de Pablo, que es la más mal entendida de todos, de todas las cartas, y vamos para allá, en Gálatas 2, verso 21. Entonces yo les decía a estos hermanos: si yo sentía las caricias y los besos de mi papá, ¿cuánto más las del Abba Kadosh, porque yo cumpla su voluntad? Gálatas 2, hermanos preciosos, van a ver cómo nos vamos a deleitar hoy, y tú también, tú que estás aprendiendo y saliendo del cristianismo, te vas a gozar. Gálatas 2.21. Gálatas 2.21 dice así. Por favor, me dicen cuando tengan Gálatas 2.21. No desecho la gracia de Elohim, pues si, dice así, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yahshua Mashiach. Algunas versiones dice: no desecho la gracia de Yahweh, pues si por la ley, dice ahí ley, fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí realmente? Una versión, porque hay que entender cómo se escribió en el griego original, o sea, el hebreo se perdió. De hecho, las cartas de la mayoría están en griego. Entonces, quiere decir esto: si tú rechazas la misericordia de Dios, de Yahweh, y piensas salvarte por las obras de legalismo rabínicos, en vano murió Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ver dos puntos muy importantes para que tú me puedas ayudar a ministrar a otros, porque hay millones de almas que están queriendo una explicación de todo esto. Entonces, el primer punto: si tú rechazas la misericordia de Yahweh y piensas salvarte por obras de legalismo rabínicos, en vano murió Yahshua Mashiach. Pero vamos a suponer que aquí nosotros entendemos que es claramente legalismos, pero vamos a suponer que aquí la palabra ley dijera realmente Torah, o sea, la ley de Dios. A ver, vamos a ver esta versión. Dice esta versión: no menoscabo, o sea, no menosprecio
el favor inmerecido de Yahweh. Pues si volverse un justo, ahorita yo lo voy a dictar, fuera por la Torá, entonces Mashiach murió en vano. A ver, vamos a tener, no sé si me están entendiendo, hermano, son inteligentes ustedes. Vamos a suponer que la primera dijera: si tú piensas que te salvas por las obras de legalismo rabínicos, Talmud, Zohar, Midrash, Gemara, Mishnah, estás mal. En vano murió Yahshua. Pero vamos a suponer que dijera Torah, o sea, la ley de Dios, los cinco libros de Moisés. Entonces, no, dice aquí, no desecho la gracia de Elohim. Pues si por la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Ahora, las dos formas que yo te acabo de decir fueran correctas. Les voy a explicar por qué. Porque nadie se salva guardando Torah, sino porque somos salvos, guardamos Torah. O sea, por la sangre bendita de Yahshua, una persona reconoce: Yahshua murió por mí, le amo. ¿Cómo lo demuestro? Guardando sus mandamientos, no los del diablo, no los de Roma, no el domingo, no la Navidad, Año Nuevo Romano. O sea, si dijera legalismos rabínicos, de todas maneras da igual. Pero vamos a suponer que dice Torah. Por la Torah nadie se salva, hermanos. Ahorita lo voy a demostrar según la Biblia. Entonces, a ver, ley de Yahweh y ley del pecado son dos leyes muy diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Eso está grabado en la mala interpretación de la Torah. La mala interpretación de la Torah está en video, audios, escritos en varios idiomas, lógico, español, inglés, etc. Ahora, vamos a ver Hebreos 5, por favor, Hebreos 5. En Hebreos 5, 9, todos por favor tengan su Biblia abierta. Aquí los hermanos, ayúdenle a los nuevecitos que tenemos de visita, allá igual. Rápido, todos Hebreos 5, 9. Recuerda que las cartas fueron traducidas del griego al latín y del latín al latón. O sea, se hizo un revoltijo, hermanos. Y entonces a veces ni dice lo que dice. A ver, y habiendo, dice Hebreos 5:9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Le obedecen. Entonces, la salvación es una salvación obediente. O sea, como creo en Yahshua, le obedezco, porque le amo. Si el primer mandamiento dice: amarás a Yahweh sobre todas las cosas, es obedecerle. El ejemplo que yo te puse de mi papá. ¿Qué pasa si desobedecemos al papá de la tierra? Una paliza. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si desobedecemos a Yahweh? Una paliza y no hay salvación. Para salvarse hay que creer en Yahshua como Mashiach, su sacrificio único y perfecto y para siempre. Hay cantidad, miren, a mí me gustaría que nos reuniéramos, es un ejemplo, tenemos que trabajar para comer, es un decir, el que nos sostiene Yahshua. Pero me gustaría que nos viéramos aquí como una universidad, de 8 a 1, almuerzo o comida. Ahora, a seguir estudiando, que ya no nos fuéramos a ningún lado, ¿sí o no? Porque hay cantidad de cosas que les quiero enseñar humildemente lo que sé. Por ejemplo, el Mishkan, hace rato hablaba yo con los Akenin. Cada cuerda del Mishkan, del tabernáculo, como tú lo conociste, del Mishkan, significa algo en Yahshua. Entonces, a ver, la salvación es creyendo en Yahshua. Ahora, vamos a Juan, esto es para los nuevecitos, y para que se afirme tu fe en Yahshua, Juan 14, en el verso 15. Por favor, todos téngalos, enséñenselos a los nuevecitos. Juan, Yohanan, Juan 14, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un amén, hermanos. ¿Sí ya lo tienen? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿O a poco dice: si me amáis, guardar los mandamientos papales?
Eso dice, guarda los mandamientos de la bautista, evangélica, presbiteriana, anglicana, metodista, etc. No, si me amáis, ¿qué dice? Los mandamientos de, ¿dónde están los mandamientos? Acá, en la Biblia, en la Torá. No adulteres, no robes, guarda el Shabbat, guarda mis fiestas, circuncídate del corazón y de la carne. Aleluya. Pues eso está claro. Entonces, vamos otra vez a Gálatas, por favor, es muy importante que quede bien claro. Entonces, vamos a suponer que tú que me estás viendo y oyendo dices, pues ahí significa la ley de Dios. Bueno, no, que no, tú me dijeras, no significa legalismos rabínicos, sino la ley de Dios. De todas maneras, aplica. No desecho la gracia de Elohim, porque la salvación es por gracia, es una dádiva. Pues si por la ley, vamos a suponer que dijera Torah como tal, por si la Torah fuese la justicia, entonces por demás murió Yahshua Mashiach. O sea, si por la Torah te salvas, por demás murió Yahshua Mashiach. Y es lo que hace el judaísmo rabínico. Piensa que guardando Torah se van a salvar y no es así. Necesitan de Yahshua Mashiach. Si tú me dijeras, se refiere a mandamientos rabínicos o se refiere a Torah, de todas maneras es lo mismo. Porque la Torah no salva a nadie. El único que redime es Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ir a Mateo 7:22. Vamos para allá, hermanos preciosos. 7:22 de Mateo. ¿Quién te habló mal de papá? Porque, a ver, como dicen nuestros hermanitos que vienen de la sierra sin ser irreverentes, dice papá Yahweh, papá Dios. Como así les enseñaron en ciertas religiones, pero de todas maneras es el Abba, Father, en inglés. O sea, Abba, Padre, Todopoderoso. ¿Sí? Mateo 7:22. ¿Quién lo tiene? Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Para empezar, su nombre es Yahweh Yahshua. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice el 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y el original dice, transgresores de la Torah. O sea, tú transgrediste mi Torah, no guardaste el día que yo dije, no guardaste las fiestas que yo dije, guardaste fiestas paganas, Navidad, Año Nuevo Romano, etcétera, etcétera. Transgresores de la Torah, no guardaste mis mandamientos, ni siquiera los 10. El cuarto mandamiento lo arrancaron, que es el Shabbat, y dice en la Biblia, maldito el que le quite o le agregue a mi palabra. ¿Está? Claro que está. Entonces, no le quitamos ni le agregamos. Ahora, está claro que son los transgresores de la Torah los que no se salvan, porque Yahweh quiere que se cumplan sus mandamientos, no los deja Satán. Ahora vamos al Salmo 6. Vamos al Salmo 6, hermanos. Salmo 6. Y vamos a buscar el verso 8. Salmo 6, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice así: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahweh ha oído la voz de mi lloro. Transgresores, hacedores de iniquidad, transgresores de la Torah, los que no guardan la Torah. La salvación es una dádiva, pero Él salva a los obedientes. Eso dice Hebreos 5:9. Y quiero que sepan esto: Hebreos 5:9 fue escrita por un levita, Bernabé, para que se entienda. Entonces, de alguna manera tenemos que entender esto claramente. Ahora, otra cita de Gálatas que es muy mal entendida. Vamos para allá a Gálatas otra vez, hermanos, por favor. Gálatas 3:10. Y no te dejes engañar, guarda la Torah. Aquí somos felices, guardamos el Shabbat, nos regocijamos, danzamos. ¿Quién te habló mal de papá? ¿El papa? ¿Tu pastor? ¿Los hermanos cristianos? Entre comillas, o sea, ¿quién te habló mal del Padre Todopoderoso? Porque esto no, o sea, te dijeron puras mentiras, te siguen diciendo muchas mentiras. ¿Quién te habló mal de Él? Porque Él es precioso. Ahora, Gálatas 3:10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por favor, lean ese verso fuerte. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice en el original? Porque les digo, las religiones han tratado de tergiversar todo para que no se entienda y la gente se maldiga y se vaya al mismo infierno. Dice así: maldito es aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el rollo de la Torá para hacerlas. ¿Qué diferencia? No estoy inventando, hermanos. Se va uno a los originales. Maldito es aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el rollo de la Torá para hacerlas. Fíjense qué diferencia. Tremendo, hermanos. Ahora vamos a leer el que dice generalmente en las Biblias: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito. Es una aberración eso. Eso no dice. Se contradeciría la Biblia. ¿Quién te habló mal de papá? Porque el Eterno no dijo eso. Entonces, a ver, maldito es aquel que no continúa en todas las cosas que están escritas en el rollo de la Torá para hacerlas, para llevar a cabo los mandamientos. Y miren cómo está: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues claro que es maldito aquel que no cumple la Torá, porque tenemos que guardar la Torá, porque le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, hay versiones diferentes y algunas dicen: porque todos los seguidores de las obras de la ley están bajo maldición. Vamos a suponer que esa versión fuera real: porque todos los seguidores de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Vamos a suponer que fuera verdad. Pero ahí aplicaría esto: pensando que son salvos por ella, o sea, por la Torá. Pero no somos salvos por seguir la Torá, sino que como somos salvos, el resultado es que guardamos la Torá. Ahorita lo voy a explicar de una manera mejor, más clara. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos. Esto ya está muy bien. Bueno, lo mejor que yo pude explicado en la mala interpretación de la Torá. En Romanos 6. Y tenemos que entender también que hay dos leyes: ley de Yahweh, Torá; ley del pecado, Hasatán. Y eso vamos a decirle reprenda. Entonces dice en Romanos 6:15, ¿lo tienen a la vista? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, en el cristianismo se ha enseñado: ya estamos bajo la gracia. ¡Yupi! No. No. Hay que guardar la Torah porque es bendición, porque son los mandamientos de Yahweh. ¿Y dónde dice eso, Pastor Orroe, doctor? Bueno, aquí tenemos Romanos 6:15. Dale la vuelta a la hoja. Y vamos a Romanos 7:25. Lo estoy volviendo a repetir porque hay miles de nuevecitos. Yo diría millones de nuevecitos. En Romanos 7:25 dice: gracias doy a Yahweh por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Ahí están las dos leyes. Y en Romanos 8, adelantito, 2, dice: porque la Torá del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de vida en Yahshua HaMashiach, me ha librado de ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Entonces tú que estás saliendo del cristianismo, aquí están estas bases, y no te dejes engañar.
Muchos están anunciando, ya viene el arrebatamiento. ¿Desde cuándo ya se hubieran ido? Ya ministré que sí hay un rescate, pero no como lo pintó el cristianismo, porque si ya se hubieran ido desde hace 2 años. Y los pastores están desesperados, ya no saben qué hacer. ¿Cómo entretener más al pueblo? Y espérate tantito, ya viene, y espérate tantito, tal vez para la... Pero ni siquiera saben de John Teruah, que va a ser la resurrección de los muertos. Ahora, una cita clave también es Romanos 3:31. Entonces, ¿tenemos fe? Sí. Y bueno, pero eso es creer, confiar y obedecer. Entonces, Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Aleluya. Aleluya. Les digo un secreto. Este verso no lo pudieron quitar. Se les olvidó quitarlo. Gracias a Yahweh. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora, la ley, o sea, yendo la Torah, la ley de Dios, ¿es buena? Pues claro que sí es buena, no puede ser mala porque no es de Hasatán. ¿Dónde dice eso? Vamos a la carta a Santiago, de Jacobo. La carta de Santiago, para que se entienda, lo digo así, 1:25, eso está también ya ministrado en la mala interpretación de la Torah. La mala interpretación de la Torah, recuérdenlo, está en español, inglés y varios idiomas. ¿Quién tiene Santiago 1:25? Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Bendito es el Abba Kadosh. Y eso está en Josué 1:7-8. Si tú sigues la Torah que mi siervo Moisés te enseñó, todo te saldrá bien. Bendito es el Abba Kadosh. Estas citas son claves y te han engañado. El cristianismo te ha engañado a través de sus pastores. Y dice, no se dejen engañar, ya no estamos bajo la ley. Y es un pecado de muerte eso. Ahora vamos a otra cita de Gálatas que ha sido muy mal entendida. Vamos otra vez a los Gálatas. En Gálatas 5:4. Ahora, mientras tú lo buscas, Gálatas 5:4, me dicen cuando lo tengan. Sí, a ver, búsquenlo. No es fácil. Está entre Génesis y Apocalipsis. Rápido. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, a ver. Si tú estudias la carta a los Gálatas, está en el canal de YouTube Shalom 132. Ahí explico que los Gálatas eran astrólogos, eran brujos. Llega Rav Shaul, Pablo, y les ministra a Yahshua. Y entonces cuando dice, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién te encantó para volverte otra vez al pecado? O sea, ahorita lo vamos a ministrar. O sea, le está diciendo, ¿por qué dejaron a Yahshua y su bendita Torah y se volvieron a buscar en las estrellas la predicción del futuro? Bueno, Gálatas 5:4 dice: de Yahshua HaMashiach os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, vamos a ver el trasfondo. ¿Qué quiso decir aquí Rav Shaul? De Yahshua os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recuerden, sale Rav Shaul a ministrar. Todo eso ya está ministrado en el libro de los Hechos, Geburot Hechos. Y atrasito siempre iban judíos ortodoxos que no creían en Yahshua. Iban desmintiendo las palabras de Pablo, de Rav Shaul. Y entonces decían, no, ustedes guarden nada más la ley de Dios, la Torah, para ser salvos. O sea, hubo gente que titubeó. Pues eso lo seguimos viendo hasta ahora. Hasta ahora, hermanos. Muchos que ya habían creído en Yahshua HaMashiach y que tenían ya su vestimenta y todos,
se desligaron de Yahshua y buscaron el judaísmo ortodoxo. ¿Sí o no? Es lo mismo, la historia se repite. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo el rey Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, en pocas palabras dice: si tú te declaras ser justo por la Torah, habéis caído del favor inmerecido. Eso dice el original original. Por favor, anótenlo, hermanos preciosos. Si tú te declaras ser justo por la Torah, habéis caído del favor inmerecido. Eso dice. Vuelvo a repetir por tercera vez para que lo anoten, amados preciosos. Si tú te declaras ser justo por la Torah, habéis caído del favor inmerecido. O sea, la salvación es una dádiva. Pero eso no significa que para ser salvo yo haga lo que se me pegue la gana, lo que a mí se me antoje. No, tengo que guardar sus mandamientos porque le amo. Si te declaras ser justo por la Torah, habéis caído del favor inmerecido. Ahora, ¿qué es la Torah? Es la instrucción de Elohim para su pueblo. Pero quiero dar una explicación más sencilla. A ver, la Torah, los cinco libros de Moisés, es una guía para los ya redimidos. Es una guía para los ya salvos. Mas no es un instrumento de redención la Torah. No es un instrumento de redención. El único que redime es Yahshua. Siempre lo hemos dicho en esta congregación, en esta Keilah Gozoy Paz. Yahshua es el redentor. La Torah es la guía de vida para los salvos. Entonces, ¿cómo sucede eso? A ver, la persona, le hablamos de Yahshua, escucha el nombre bendito, dice: si es cierto, en la Biblia dice que Él tiene un nombre sobre todo nombre. ¿Sí es así? Pues, ¿cómo se va a llamar Jesús? Aquí se llama Jesús cualquier persona, sea buena o sea mala. Pero el nombre de mi Salvador, ¿cómo va a ser Jesús? Ya lo ministré, Jesús, Zeus, Deus, todo eso ya está ministrado. Entonces, a ver, la Torah, ¿qué es para mí? A ver, para mí, como Roy Palacios, como Doctor Palacios, como Javier Palacios, es una guía porque soy salvo. Me dice: no adulteres, no adultero, etc. A ver, explico esto. Gracias al Eterno no fui adúltero, bendito sea la vaca. Pero vamos a suponer que alguien fue adúltero, adulteró en su vida pasada antes de conocer a Yahshua. Hasta ahí no es salvo. Cuando él llora por ese pecado, se arrodilla, no ante una imagen, no, sino se arrodilla y le pide perdón a Yahshua y dice: Yahshua, Padre, perdóname. Muchas gracias por haber vertido tu sangre preciosa en la cruz, en el madero. Yo entiendo que por esa sangre soy salvo. Perdóname. El Eterno en ese momento, desde el cielo, lo empieza a ministrar, lo empieza a consolar por medio de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, y le dice: levántate, ya eres salvo. Ahora te entrego este manual, esta Torah, para que no vuelvas a adulterar. Aquí está tu guía. ¿Sí se entendió el paso? O sea, la persona es salva por fe obediente, porque si vuelve a adulterar, se va al mismo infierno. Eso está claro acá. Entonces, a ver, por lo tanto, a ver, no desechar la gracia. Yo la gracia no la desecho nunca, porque soy salvo por gracia. La gracia existe siempre desde Adán. Por eso los vistió el Eterno, porque la desnudez significa pecado. Por eso el Eterno tiene túnicas blancas para cada uno de nosotros. Bendito es su nombre. Siendo inmerecedores. Entonces, no rechazar la gracia, no rechazar la generosidad, el favor inmerecido, el regalo, la misericordia, no rechazarlo. Pero lógico, si Él es mi Padre, tengo que ser obediente. No puedo guardar otra ley que no sea la de Él, su bendita Torah. Entonces, Gálatas 2:21, ya he explicado. Gálatas 3:10, ya he explicado. Gálatas 5:4. Y hasta que el Eterno me preste la vida,
Y yo le pido que me mantenga hasta que Él venga, bendito es su nombre. No porque yo tenga miedo a morir, no, porque quiero seguir ministrando, porque vendrán más almas, bendito es Yahshua Mashiach, y entonces seguir sacándolas de ese engaño de Satanás. Así que tienes ya explicado aquí. Ahora, si tú dijeras, no, yo no acepto eso, no, soy salvo por gracia y hago lo que se me pega la gana, lo siento, ya no tengo más argumentos para ti, ya no hay más. Pero lo importante está que hay un grupo de salvos aquí y allá que dijeron, sí, es la Torah, hay que guardar su día. ¿Quién te habló mal de papá? Porque el Padre Todopoderoso es para los hijos, el Creador es para las criaturas, y es el mismo. La lluvia cae para buenos y malos, y el sol sale para buenos y malos. La cuestión es ser obediente para ser hijos. Por eso Él dijo, vayan y hagan discípulos a toda, Eva, enseñen a toda criatura. No dijo, enseñen a todos mis hijos. No está. Se vuelve uno hijo o hijas cuando ya se obedece la bendita Torah. Viene uno a sus pies. Que el Eterno les bendiga mucho y les guarde. Y propaguen, por así decirlo. Quiero hacer una aclaración. Cuando yo digo, compartan este video, yo no gano nada porque yo no monetizo, no gano dinero, no monetizo los videos de YouTube, o sea, porque muchos pueden, bueno, tú no puedes, pero algunos dirán, bueno, este está diciendo, hagan mucha propaganda de los videos para que gane más plata Palacios. No, no monetizo los videos, nunca he cobrado medio quinto, YouTube nunca me ha dado ni medio quinto, y bendigo a las personas que están en YouTube, llevando todos los controles y demás, los bendecimos. Porque por medio, el Eterno los ha escogido para llevar también la palabra. A través de ellos llega la palabra. Aleluya. Entonces, pero cuando yo te digo, dale promoción al video, es para ganar almas, no dinero. Bendito es el Abaca 2. Estas citas, hermanos, hermanas, se las tienen que saber de memoria. Recuerden el primer ejemplo que di de Gálatas 3:10. Si está, de Gálatas 2:21. Si dice legalismos o Torah, de todas maneras el significado sería lo mismo, en cuanto que no somos salvos por la Torah, sino por la sangre de Yahshua. Y le amamos y entonces guardamos sus mandamientos. Vamos a guardar nuestras cosas, amados Sahín. Bendito es el Abaca 2. Él es bueno, hermanos preciosos. Este tema ya me urgía darlo desde hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, ya está en la mala interpretación de la Torah, pero quería yo, Mr. Meotzake, quería yo grabarlo en esta forma para que tú tengas más medios, armas, ¿por qué no decirlo? Para defender la fe, eso dice en la carta de Judas, bendito es el Abaca 2. Vamos a ponernos de pie, amados, y pueden pasar, amados, a Gina Don Toqueas. Abaca 2, te damos toda Gabá, porque como líderes nos has exhortado. La palabra exhortación no significa regaño, hermanos, significa animar. Eso significa exhortación. Nos has exhortado, nos has animado como líderes, cada uno, en seguridad, en orden, en sonido, en todos los ministerios que haya, como papá, como mamá. Nos has dado la instrucción, reflexiones de tu bendita palabra, para hacer las cosas bien, con diligencia, con cuidado, con sabiduría de tu bendito Ruach HaKodesh. Tú le conociste como Espíritu Santo. Y te damos toda Gabá por la reflexión de la carta a los Gálatas. Porque tú, papito eterno, Yahweh Sebaot, habla siempre con verdad, porque eres la verdad. Y la gente lo ha tergiversado diciendo mentiras que tú no dijiste. Te damos toda exaltación. Y se tocará el shofar para llamar a los escogidos de Judá, de Israel y de las naciones todas a venir a tus pies. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu mi'utav hatzibanu al lishmoa kol shofar. Ve'eshen Adonai Yahshua HaMashiach, omen ve'omen. Oh casa de Judá, oh casa de Israel, naciones todas, hagan teshuva, arrepentimiento. Yahshua HaMashiach viene pronto, los juicios van a empezar a caer y pronto, pronto será tarde. Arrepiéntanse.
Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh.